Buenas tardes, bienvenidos a Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y sean ustedes nuevamente bienvenidos a este su programa. El día de hoy tengo un invitado muy especial, al historiador Carlos Flores. Carlos, muy buenas tardes, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí contigo. Qué bueno. Pues tenemos aquí un tema muy interesante, un tema que causa mucha controversia, un personaje que causa también mucha polémica, que es Antonio López de Santa Anna. Un personaje que vivió una época errante durante 3 intervenciones extranjeras. Y bueno, aquí tenemos al historiador Carlos para que nos pueda aclarar algunas dudas que tienen tal vez los jóvenes de secundarias y por supuesto algunos maestros o personas que les gusta tal vez hablar del tema. Carlos, ¿quién fue Antonio López de Santa Anna? Pues bueno, de inicio hablar de sus orígenes. Él es veracruzano, nacido por ahí de 1794. Lo bautizaron con el nombre de Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Es así como una lista de títulos nobiliarios, pero eso habla también de que era una persona, digamos, acomodada en la sociedad en la que vivía. Se crió en Veracruz y a partir de ahí se adhiere al ejército entonces realista que defendía pues, al gobierno español, y de hecho le toca tener que pelear contra algunos insurgentes en esta primera etapa como cadete. A razón de esto pues se incorpora al ejército de Iturbide, Agustín de Iturbide, que a la postre pues sería el que negociaría y que de alguna manera pues ajustaría ciertos engranes políticos para que pues se dé lo que ahora conocemos como la independencia de México. Bien, participó, dices, en el ejército de Agustín Iturbide, el ejército Trigarante. ¿Cómo llega Santa Anna al poder? Pues bueno, él se empieza como a destacar en su región, que es Veracruz, y de hecho pues terminando la consumación, la llamada consumación, pues se vuelve un líder regional en Veracruz, y es a partir de ahí y de pues su cercanía con Iturbide que logra tener cierta influencia política. Y al final, bueno, también sería uno de los que traicionaría al imperio iturbidista y proclamaría por ahí el plan de Casamata en el año de 1823. Entonces, este plan lo que busca es que se derroque a Iturbide y que haya un cambio de gobierno, ¿no? que de esta monarquía constitucional, que era la que se pretendía con Iturbide, y pues pasar a un régimen mucho más republicano, aparentemente, aunque creo que en la época no se sabía muy bien cómo de qué se trataba el asunto. Pero bueno. Oye, en ese momento decías el nombre con el cual fue bautizado. ¿Cuál es el origen de tener tantos nombres en esa época, ya por finales del siglo XIX? Bueno, siglo XVIII, siglo XIX, pues tiene que ver con esta parte de estos lazos de sangre y de cómo es que se pretendía entonces tener como esta idea de hidalguía, de nobleza en la sangre, que para la sociedad novohispana pues es importante, ¿no? Tiene un peso. Los apellidos de alguna manera ya te marcaban más o menos de qué familia era, a qué se dedicaban, o sea,
el apellido sí de verdad marcaba o reflejaba el estatus social en el que estaba la familia. Entonces, pues te habla de que sí existían como estos lazos entre las familias poderosas, ¿no? Formando élites, formando cúpulas políticas, económicas, sociales, ¿no? Ok, firma el plan de Casamata con Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Termina el imperio de Iturbide. ¿Cuál sería ya el destino de Santa Ana? Porque sabemos que España, nosotros conseguimos aparentemente la independencia en 1821, pero bueno, España no se quedó de brazos cruzados y bueno, sabemos que regresa en 1824-25 con Isidro Barradas. ¿Y qué de cierto hay que Santa Ana le da ese título de héroe y de esa manera ayuda a que llegue al poder? Derrota a Isidro Barradas y ahí empieza ya la carrera política de Antonio López de Santa Ana. Bueno, hay que decir primero que él es designado como comandante gobernante general de la península de Yucatán y que a partir de esta posición pues también empieza a ganar ciertos créditos dentro de la política. Hablar también de que tuvo un pretendido plan para adherir la isla de Cuba a México, bueno, bajo un pues más o menos fingido plan de independencia de la isla, que todavía era posesión española, por supuesto, y que, bueno, eso también le genera ciertos, pues sí, un saldo favorable, ¿no? Aunque en realidad tampoco es que el plan haya sido tan real, ¿no? Sino más bien como una tentativa. Entonces, bueno, pasando a su regreso a Veracruz, pues se da este intento de reconquista, como lo dices, con Barradas, precisamente de Cuba hacia México, y que, pues de alguna manera, la desorganización también del ejército español y el clima, porque también eso ayuda, permite que el ejército mexicano, bueno, ahora ya mexicano, pues pueda derrotar a este mal ejército, mal organizado de Barradas en Tamaulipas, ¿no? Y pues de ahí que se le dé empieza esta larga lista de títulos que él tiene, de benemérito de la patria, heredero en Puebla, y todos estos, este currículum heroico que no solo se le daba a él, sino a muchos otros personajes, pero que él sí capitalizaba políticamente, ¿no? Su Alteza Serenísima, ¿por qué razón, bueno, ocupar ese título? Pues piensa en que la sociedad viene de un régimen monárquico y que también ciertos imaginarios están relacionados con eso, con lo monárquico, el pensar en la majestad, en la nobleza, como te decía, y que en ocasiones pues ya en este ámbito republicano que se empieza a vivir, pues estos títulos como que contrastan con eso, pero la realidad es que todavía hay una mentalidad que piensa hacia lo monárquico, hacia lo regio, hacia toda esta cuestión de los reinos, los monarcas. Entonces, pues la sociedad creo que todavía estaba habituada a ese tipo de cosas. Entonces, por eso el adoptar también esos títulos, aunque pues ya hablábamos de estas autoridades republicanas y de todo esto, pero pues es una sociedad que está en transición y que pues está luchando, discutiendo acerca de estas ideas monárquicas o republicanas, liberales o conservadoras ya después, ¿no? Ya lo había comentado hace un momento, Santa Ana vivió tres intervenciones extranjeras, ¿no? Tanto Estados Unidos, con la independencia de Texas, Francia, la guerra de los pasteles, y viene ya la intervención norteamericana. ¿Qué papel jugó Santa Ana en cuanto a la independencia de Texas, con la firma de los Tratados de Velasco? Que fue como que la primer bomba que dio que se le... no se le quisiera tanto a Santa Ana, que ya no se le respetara tanto.
Pues bueno, tiene que ver también con una cuestión de que a veces no miramos el contexto en el que estamos. Yo, por ejemplo, al revisar un poco el periodo, pues me doy cuenta que Santana tenía un carisma, ciertamente, y un liderazgo que hacía que de repente levantara ejércitos de la nada. Entonces, eso te habla también de ciertos, digamos, baluartes positivos en su conducta, ¿no? Quiere decir que también hacía frente a las cosas. O sea, no es que se acobardara y dijera, no, lo dejamos así, ¿no? Iba. Claro, que ya empieza a haber ciertas sospechas acerca de las corrupciones que él ya tenía en ciertos lugares y en ciertos puestos políticos, ¿no? Entonces, pues esa sombra ya como que se asomaba en estos conflictos y pues en Texas finalmente su falta de pericia en la cuestión de las batallas y de malos cálculos, porque al final es eso, pues terminan porque se le capture en San Jacinto, que es la batalla que determina su captura, y que al final, ya siendo un rehén, tenga que firmar un tratado que, bajo la lógica de los internacionalistas, pues se habla de que no podía ser válido al ser firmado por una persona que estaba presa. Uh-huh. Entonces, bueno, ya de ahí... No, y además era militar, ¿no?, en ese momento. O sea, no tenía un puesto... Bueno, sí, claro, obviamente delegó esta responsabilidad como gobernante a un vicepresidente. En este caso me parece que es Gómez Farías. Bueno, tú sabes que hubo varios, ¿no? Así es. Entonces, bueno, se lanza a Texas y pues bajo esta circunstancia de ser capturado, pues es llevado ante el presidente Jackson, uh-huh, tengo entendido, y pues se le conmina a firmar, aunque ciertamente pues hay una presión porque dice, si no firmas, pues te vamos a dejar a la suerte de la gente y que ellos te linchen, ¿no? Y eso era real, ¿no? Entonces, pues bajo estas presiones, obviamente que como ser humano, el temor, uh-huh, va a hacer que firmes lo que sea, ¿no? Así es. Entonces, yo ahí creo que no lo juzgaría tanto, ¿no? Porque no, las circunstancias fueron esas. ¿Cómo defines a Santana? ¿Como un centralista o como un federalista? Pues yo, más que ponerle una camiseta, yo pensaría que, como muchos otros mexicanos de la época, pues trató de ver por sí mismo. Y creo que eso a la fecha sigue siendo una circunstancia pues muy palpable entre la sociedad mexicana. De repente a lo mejor decimos que no, pero cierto individualismo, cierta, pues de repente, ¿por qué no decir? La envidia, la soberbia, porque también se da en este carácter como un poco español, de sentirnos orgullosos de ciertas cosas, de ser ciertamente astuto, porque lo era, como para que tanto el Partido Liberal como el Conservador lo llame cuando se necesita hacer algo, ¿no? Uh-huh. O sea, se volvió necesario dentro de esa lógica que existía en esa primera parte del siglo XIX. Entonces, ponerle como una camiseta, y pues me parecería un poco difícil, uh-huh, sobre todo en el contexto en el que está, aunque él se puso todas las que quiso, ¿no? El ser mismo entonces es como tener el perfil como para llevar a un país al progreso. Pues yo creo que tampoco es que lo pensara así. Hay algunos investigadores que catalogan este periodo como el de los caudillos criollos, ¿no? Uh-huh. De estas personas carismáticas que son hijos de gobernantes o de élites novohispanas, virreinales, y que heredan un país que pues ciertamente estaba en un caos, no solo económico, sino financiero, social, etcétera. Entonces, simplemente él aprovecha circunstancias en esa situación, que claro, eso tampoco le quita que haya sido valiente o que no haya sido astuto en las cuestiones políticas, pero pues eso hace que en gobiernos posteriores se empiece a generar una visión de que él es el más desgraciado de los mexicanos, ¿no? ¿Consideras que durante la Guerra de los Pasteles, la intervención francesa, fue una oportunidad más para Santa Anna de recuperar
el liderazgo y la fama que tenía en esa época? Pues yo creo que sí, porque sí, aunque creo que también está esta parte como de, creo yo que un patriotismo, pues ahí medio incipiente, pero algo así, ¿no?, que pudiéramos llamar patriotismo, y que pues si llaman a las armas, a él le gustaba pelear, o sea, finalmente él se adhiere muy joven al ejército, entonces pues eso te habla también de cierta vocación hacia hacia las armas, que sí también tiene que ver con esta parte del ego, ¿no? De, ah, bueno, si soy militar, pues entonces voy a brillar más en sociedad, ¿no? No, y aparte era necesitado, ¿no? Exacto, o sea, es lo que te digo, o sea, pareciera que efectivamente políticamente era capitalizable todo lo que hiciera, pero también hay esta parte de, pues, sí me gusta pelear, ¿no? O sea, ay, pierde la pierna. Bueno, ahí está como en discusión cómo la perdió, pero ya viendo la trayectoria, pues sí nos damos cuenta que efectivamente lo capitalizó, ¿no? Es decir, tiene un regreso otra vez a la política, se vuelve presidente varias ocasiones e incluso le hace honores a la pierna, ¿no? La entierran aquí en un panteón que ya no existe, que se llamaba Santa Paula, que es lo que ahora sería la parte norte de la Avenida de Reforma. Y y pues incluso, o sea, al llegar al punto de hacerle honores a su propia pierna, ¿no? Y que después, ya en los últimos años de Santana, se dice que el pueblo destierra la pierna y la empiezan a pasear por las calles de la ciudad. ¿Eso es cierto? Sí, me parece que es en alguno de sus gobiernos posteriores a la intervención norteamericana, que se da, que hay un descontento por él, y la gente va, desentierra el pedazo de Santana que ve y lo empieza a pasear por las calles. Se habla por ahí alguna crónica que hasta los perros por ahí lo mordisquearon, etcétera. O sea, pero es obviamente habla de cierta metáfora, ¿no? De bueno, no puedo tocar a la persona real, pero si lo hago una parte de él, literalmente, ¿no? También se destruyeron algún monumento dedicado a él, y algunas obras que él tenía. Entonces, pues bueno, es como también la gente se muestra el disgusto que tiene. Aunque obviamente pues es un pueblo en esa época, pues de repente como que muy influenciable, ¿no? O sea, si te doy algo, si te asuso para algo, si te utilizo para algo, pues atacas a uno o atacas a otro, ¿no? El himno nacional mexicano es un himno que refleja la realidad de México en esa época, o refleja la realidad que Santana veía. Bueno, partiendo del contexto, yo creo que hablaríamos de las dos. Porque finalmente, si examinas el himno, desde El extraño enemigo, que es una alusión directa a Estados Unidos, pues te permite ver que sí, efectivamente había como esta idea de reivindicar al mexicano o a México. Entonces, perdón, él también, en afán de buscar esta, pues a lo mejor de ir construyendo una identidad, pues se perfila a hacer este tipo de concursos, a hacer este tipo de obras, porque también no solamente hay que ver esta parte como, pues tentativamente como nefasta de Santana, ¿no? O sea, nos deja un himno nacional, por ejemplo, ¿no? Nos reorganiza, pues con las limitaciones que se tenía en el tiempo, una Secretaría de Fomento, que es la que trata de organizar la economía nacional. O sea, creo que tampoco estamos tomando esa cuenta, lo positivo, para hacer el balance de quién era realmente Santana, porque pues nos educaron para pensar que él era el villano, y yo creo que ya deberíamos de estar pensando en que esta idea, esta historia de héroes y villanos ya se tiene que abolir, ¿no? Ok. Económicamente hablando, México, ¿cuáles fueron las características de México durante el mandato de Antonio López de Santana? Bueno, porque se habla de los impuestos que él imponía. Ah, bueno, sí. Bueno, eso es casi ya lo último en su último gobierno, que ya fue con tintes de dictadura, ¿no? Pero
los gobiernos de Santana solamente son un reflejo de lo que era México en ese momento. Y es que nacimos como un estado, como un país que ya tenía deudas, que ya estaba descapitalizado desde antes de la independencia. Todos estos metales, todo este dinero, esta plata sobre todo, que es el, era el principal metal que se exportaba, pues ya estaba yéndose a España a financiar guerras que el monarca lamentablemente tampoco ganaba, y que eso ocasionaba la, tanto la descapitalización del virreinato como pues la, la, los fracasos de la monarquía que ya se estaba viniendo a pique, ¿no? Entonces, México nace ya como un estado con carencias. O sea, ya amanecemos, nacemos a la independencia ya con muchos problemas. Entonces, ciertamente los gobiernos que se suceden, pues su poca duración también habla de esa inestabilidad que ya existía. Entonces yo creo que no le podemos cargar todos los milagritos a Santana. O sea, había gente atrás de él, había quien lo llamaba, había partidos liberales o conservadores de distintas ideologías que le hablaban, ¿no? Entonces yo creo que él no solo era, si hablamos de culpas o más bien de responsabilidades, pues tendríamos que hablar no solo de él, sino de muchas personas más, ¿no? Viene ya la intervención norteamericana, ya esta intervención que da fin a la pérdida de la mayor parte del territorio mexicano, con los tratados de Guadalupe Hidalgo, que firma Santana. ¿Qué piensas? Digo, hace un momento lo dijiste, hay que quitarnos esa idea de héroes y villanos. ¿Qué pasó con esa gran parte del territorio que se perdió bajo una decisión? Pues reitero esta parte de que no solo estaba Santana inmiscuido en el asunto, ¿no? Es un problema que también ya viene desde antes de México ser independiente, si lo podemos llamar así. Esta colonización de esa parte del virreinato que pues no alcanzó a ser colonizada por los españoles y que es necesario dar acceso a migrantes norteamericanos, o incluso se buscó, hubo proyectos para tratar de atraer migración europea, italianos, irlandeses, que más o menos se parecían, decían en su época, al mexicano por compartir una religión. Entonces, ya era un problema que conforme pasara el tiempo iba a detonar, y detonó lamentablemente en una guerra. Entonces, a Santana le toca, y a muchos otros más, tener que hacer frente a esto. Y él estaba de exilio, o sea, él no estaba aquí, es llamado una de tantas veces a liderar las tropas, las lidera, incluso en una de las batallas, la batalla de La Angostura, que es muy famosa, en Estados Unidos le llaman la batalla de Buenavista, se habla de que tuvo posibilidades reales de ganar la batalla, pero pues bueno, vuelve esta parte de pues la falta de preparación, la falta de pertrechos, de recursos, que hace que se quede ahí pues a escasos metros de poder incluso atacar al general norteamericano. O sea, hablamos también de un Santana valiente, ¿no? en ese momento. Y bueno, ya viene esta parte de que no se toman malas decisiones a la hora de organizar la defensa del país, y entre muchas traiciones que no solo pasan en el ejército norteamericano, sino en el mexicano, pues termina por lo que terminó, ser firmado un acuerdo, un tratado, que no lo firma Santana, hay que aclarar eso, sino el gobierno que entra posterior a la guerra, que es el de Manuel de la Peña y Peña, y que, pues bueno, lo que se buscó ya con el tratado es que se regresara a una paz que ya el país necesitaba después de casi 2 años de guerra. Ok, bueno, estamos por finalizar ya el programa, el tiempo se va muy rápido, quiero terminar con esta última pregunta. ¿Cómo definirías a Antonio López de Santana?
Pues, híjole, es que podrían ser muchos adjetivos, pero pues yo creo que un personaje sí muy complejo, interesante al mismo tiempo, que le toca vivir una época, pues sí, ciertamente caótica por todas las circunstancias que envuelven al país. Sí diría carismático, sí diría valiente, diría también en algún sentido patriótico, astuto, sagaz, y sí, también podríamos ponerle corrupto en algunas cosas, convenenciero en otras, pero pues al final un hombre de su tiempo. Ok, bueno, este es Escudriñando la Historia. Carlos, muchas gracias por acompañarme. A ti. Esto es una producción de Gies Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.